así, así, ningún paso atrás. ¡Hora, hora, hora será! José, una vez más, estamos as centrais sindicais dando una llamada de atención a este gobierno fascista del Partido Popular, que o único que está haciendo es metiéndole recortes laborales y sociales a los trabajadores y trabajadoras. Es un gobierno que para nada está incidiendo donde debería de incidir, donde debería ir a tocar a esos que nos llevaron a esta situación, o país, a esta situación de crisis, con una difícil salida. No se toca a banca a pesar de que siguen ganando milleiros de millones de euros o ano. No se toca para nada a esos señores, todo contrario, se les sigue dando cartos continuamente, cartos que por supuesto se nos quitan a todos nos. No se persigue los defraudadores, no. Vemos o caso del señor Urdangarín, la Casa Real, por supuesto, y vemos como ahora una empresa telefónica, antes pública, sale asegura un puesto de trabajo con 1 millón de euros anuales para que siga viviendo bien y pueda seguir defraudando, para que nos sigan recortando a nos. Esa es la situación en la que estamos viviendo. No se persigue, o señor Botín, no se persigue realmente a esos que son los verdaderos responsables. ¡Hora! ¡Hora será! Por eso estamos indignados de que ontem o señor Feijó se apresurara rápidamente a llevar al Parlamento para aprobar las medidas que le manda o señor Rajoy. Se meteu a paga extra que le vaya a quitar a los funcionarios. No dijo nada de que luego iba a devolver los cartos. Eso faló uno, única y exclusivamente en la prensa. Pero en el Parlamento eso sí que no se aprobó. Pues contra eso, contra que quiten los días libres de libre disposición, contra los recortes en la área pública y que van a afectar absolutamente a todos y a todas, contra eso seguimos loitando. Banqueros a prisión, a solución. Banqueros a prisión, a solución. Banqueros a prisión, ningún paso atrás. Contra recortes, orga será. Así. Es importante que no paremos en este mes de agosto, ainda que sea un mes de vacación. Tenemos que seguir ahí, o pedo cañón, para entrar en el mes de septiembre e ir de a cabeza a esos cacos que no tienen otro nombre, a esos cacos, a esos ladrones. Compañeros y compañeras, vamos a por ellos, vamos a por ellos si somos capaces de movilizar un poco. Vamos a por ellos si somos capaces de llegar a una forma general contundente, que no se quede única y exclusivamente con una parte de la población, sino que la totalidad, que a que realmente vaya a quedar jodida por culpa de este recorte. Y es imprescindible que luego también soguemos no plano político, porque no vale de nada que hagamos una revolución y luego sigan saliendo las cortes, no Parlamento galego, los mismos cacos y defraudadores de siempre. Por eso, compañeros y compañeras, como decían las compañeras antes, es importante que sigamos, que a todas las convocatorias unitarias que desde las centrales sindicales se os convoquen a cudades, y esperamos un fin de agosto duro, porque lo que están prometiendo es más recortes, pero nos no baixaremos los brazos, os lo puedo asegurar. Compañeros y compañeras, adiante, sigamos una loita, es importante, adiante.